¿Ah? ¡Genial! Solo hay una cosa más, pero es ultra importante. ¡Mi vestido para el baile de hoy! ¡Una noche en Pez París! Decirte yo es que en el gimnasio no quiere que sepas que está en un juego de rol especial con Jumbo y Albert. ¿Para qué lo quieres? Pues no te ofendas ni nada, pero estaré más tranquila si Oscar está a cargo de esto. ¿No me crees lo suficientemente capaz de cuidar tu vestido? No, no, no es eso. Es que, pues sí, es justo eso. No puedo creerlo, Vi. Te creí mi amiga. ¡Oh! De acuerdo, Ten. Pero en serio, no le derrames nada encima. Ni lo manches, ni lo prendas fuego. ¡Sí, sí, lo sé! Haré unas cosas para el baile. Y Milo, recuerda, cuento contigo. ¡Adiós, Vi! Muy bien vestido, estamos tú y yo solos. ¡Oh, miren! ¡Sudé mucho hoy! Creo que tendré que comprar camisetas nuevas ahora con mis músculos tan enormes. ¿Qué pasa, Oscar? ¡Vi no está! ¡Oh! ¡Milo! ¿Usas vestido? ¡Oh! ¿Esta cosa vieja? Pues, Vi me confió su vestido para el baile de esta noche a mí. Y me lo puse para estar seguro de que esté a salvo. ¿Vi se pondrá eso para el baile? ¿Te gusta lo que ves? ¡Milo, quítatelo! ¡Vas a estirarlo todo! ¡No! ¡Lo estoy cuidando! ¡Vas a mancharlo! ¡Tienes que dármelo! ¡Basta! ¡Quítate ese vestido de inmediato! ¡Vi me puso a mí a cargo! ¡Basta, Milo! ¡Vas a arruinarlo! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¿Qué hicimos? Solo hay 18 o 19 bailes escolares por año. ¡No podemos arruinarle esto a Vi! ¿Eh? ¡Oh! ¡Yo lo arreglo! ¡Voy por mi pegamento! ¡No, Milo! ¡Vamos a comprarle otro vestido para que ella jamás sepa de esto! ¡Gran idea! ¡De compras!